México es una nación pluricultural y multilingüe. Así lo reconoce la Constitución Política desde 1992. Este reconocimiento es el resultado de las luchas que los pueblos y sus organizaciones han llevado a cabo en los últimos 40 años para demandar al Estado mexicano el reconocimiento de sus lenguas y culturas como elementos fundamentales de su identidad particular. México es hoy uno de los países pioneros en América Latina en materia de literatura en lenguas indígenas. Testimonio de este hecho es el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes desde 1994. El Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas que... desde 1998, viene otorgando la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, así como las publicaciones bilingües de textos literarios que se realizan en los diversos espacios editoriales de nuestro país. En cuanto a la música popular, puede decirse que esta se nutre de las raíces culturales milenarias de los pueblos indígenas. Gran parte de lo que conocemos como folclore mexicano tiene que ver con la música y la danza de los pueblos indígenas. Sin embargo, en los últimos 20 años se viene gestando una música indígena contemporánea que rompe con los cánones establecidos por los estudiosos de la antropología y del folclore mexicano. Nos referimos a la emergencia de canciones modernas en distintos géneros y particularmente del rock y otros ritmos modernos en lenguas indígenas. Natalio Hernández es originario de Naranjo Dulce, Ixcuatlán de Madero, Veracruz. Es el presidente fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas y Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por la Casa de América de España. Actualmente es el presidente de la Fundación Cultural Macuilxochitl AC. Rocío Próspero, licenciada en Historia. Ha realizado investigaciones en torno a la pirecua purépecha, forma vocal tradicional de canto. Como pireri, intérprete de pirecuas, ha realizado incontables presentaciones en la región purépecha, en el interior del estado de Michoacán, por casi todos los estados de la República Mexicana y fuera del país. Ha difundido, investigado y experimentado sobre musicología y artes escénicas. Enrique Pérez López realizó estudios de licenciatura en psicología social. Se ha desempeñado como jefe de unidad radiofónica bilingüe en el sistema educativo bilingüe, técnico investigador en el Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el estado de Chiapas, CIMECH UNAM. Actualmente, director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, CELALI CONE CULTA. En 1992, recibió el premio Chiapas Rosario Castellanos en Literatura. Martín Rodríguez Arellano, nacido en Santa María Puxmetacan, Mije, Oaxaca, municipio de Cotzocón. Es intérprete traductor de la lengua Ayuk, Mije. Pertenece a la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, ACE. Miembro activo desde el año 2004 de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, ACE. Nel cuale xeasica ipani nechicolistle campatitlastose tlen huicatl, tlen tlatzotzontli, tlen tlahuiloli, quichigua, masegua, laltepeme, que tlenican chanti y pamexico totlalnanzi. Bienvenidos a este programa sobre música y literatura en las lenguas originarias de nuestro país. En este programa nos acompañan amigos y colegas de diferentes pueblos y de diferentes lenguas. Pues bueno, vamos a iniciar el tema. Yo plantearía a nuestros invitados cuál es la situación actual de la literatura
en las lenguas originarias de nuestro país. A ver, ¿quién se anima? Martín. Hoy me capa de Mugtok. Hoy me tomé Sudam. Hoy me exonera. Es cuy, hoy me exonera. La literatura como arte de la palabra que expresa los conocimientos, sentimientos y emociones, se ha venido cultivando desde hace muchos años, miles de años en Mesoamérica. Durante la colonia fueron destruidos muchos documentos escritos que conservaban nuestros antepasados y que contenían muchos conocimientos que ellos habían desarrollado durante mucho tiempo. Hoy, la literatura está emergiendo de nuevo en este siglo XXI. Entonces se está viendo actualmente que la literatura lo está practicando los jóvenes escritores. Hay muchos que ya escriben su lengua original, pero hace falta mucho por hacer en este aspecto. Porque todavía gran parte de la literatura se sigue conservando en la tradición oral. Y hace falta mucho por difundir. En el caso de México en particular, ha sido uno de los pioneros en impulsar la literatura en lengua originaria. Y ha sido ejemplo para toda América Latina y otros países del mundo. Tan es así que actualmente contamos con el premio Nezahualcóyotl, que lo impulsa con la CULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y en particular, escritores en lenguas indígenas, a la cual represento, también entrega un premio denominado un Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Originarias. Y son impulsos que se va dando para incentivar a los jóvenes para que sigan creando, recopilando, transformando y aportando a la vida nacional con la literatura, ya sea con poesía, con canto, con narrativa o con teatro. Bueno, indudablemente que, como decía Martín, a finales del siglo XX hay una emergencia de la literatura en las diferentes lenguas originarias de México. Y en este siglo XXI lo que vamos a ver, y de hecho se está ya desarrollando mucho, es como una recreación de las lenguas, la emergencia de una literatura indígena contemporánea en las diferentes lenguas originarias de nuestro país. Enrique, ¿tú cómo ves la situación actual de la literatura en lenguas indígenas? Gracias, maestro Natalio. Efectivamente, creo que el movimiento literario indígena cobra una gran fuerza a finales del siglo pasado, pero concretamente en este, que ya llevamos 10 años del 21, hay propuestas literarias de mucha calidad, de una gran novedad también. En el caso de Chiapas, creo que hay una propuesta literaria que se ha ido consolidando. Pues recientemente tuvimos la fortuna de que un chiapaneco, Tzeltal, obtuviera el premio Canto de América, el premio Continental de Poesía. Hay un trabajo intenso de formación que comenzamos a trabajar desde hace muchos años, pero esto tiene que ver con las fuentes de nuestra literatura, de nuestra narrativa, de la poesía. Es decir, cómo los escritores indígenas, sin desligarse de la raíz, sin desligarse de los conocimientos y de la cosmovisión del mundo, pueden generar esta literatura. Tenemos, yo creo que esta es la riqueza que nos aporta las lenguas indígenas. Hay una fuente de donde se nutren los escritores. En la narrativa, pues sí, nuestro punto de partida fue la tradición oral, lo que diríamos en Tzotzil, el mashil, poco lo el mashil, poco aye y un totil mei. Estas conversaciones de los pueblos, de los más del pasado, es lo que nutre la narrativa en lenguas indígenas. En poesía tenemos también los discursos ceremoniales, los discursos rituales.
Así entonces, ahí existe una gran riqueza metafórica en las lenguas mayas, por ejemplo, solo por decir, hay frases tan profundas. Por ejemplo, el que alguien esté desempeñando un cargo, realizando una fiesta y que diga el discurso ceremonial, ta asacena yahbektal, ta asacena tanichim yahtakipal. El decir entonces, ya mi cuerpo con esencia de flores, ya mi cuerpo con aroma de azucenas, está sublimando en este momento el fuego y el calor intenso que está viviendo. Eso es lo que aporta la literatura en lenguas indígenas, esta recuperación de los discursos ceremoniales y de la metáfora en las lenguas. Y así podemos ir encontrando entonces que los escritores indígenas se apropian de estos discursos. Otro que podría citar, por ejemplo, Hanosh Likutik Bumol, Hanosh Likutik Amal. Solo somos como una planta, solo somos como un bejuco. Es decir, lo efímero de la existencia humana que se apropia y se transporta en la poesía actual de en lenguas indígenas de Chiapas. Ese es el contexto en el que se da y yo creo que esta es la riqueza. Estamos transmitiendo esa cosmovisión de nuestros pueblos, si lo que venimos, lo que hemos aprendido, pero también la obra literaria actual de los escritores indígenas se nutre de los temas contemporáneos, ¿no? De la problemática social. A reserva de que profundicemos más estos aspectos de cuáles son las fuentes de la literatura que está emergiendo en las lenguas de nuestros pueblos, a mí me gustaría ahora pedirle a Rocío cómo percibe ella como cantante de pirecuas y también como académica desde la Universidad Michoacana, en donde por varios años estuvo trabajando como investigadora, como docente, tocando estos temas. ¿Cómo podemos vincular la música con la literatura? ¿Cuál es la situación actual de los cantos, la música, y cómo existe este puente, este vínculo entre música y literatura, entre música y composición en las diferentes lenguas originarias de nuestro país? ¿Cómo lo percibes? Naxerans kuyamin kuripuecha, en exenjaka y cascuqua, televisión iru. Dios me llamo shaka kuripuechan, en axhuenbiqua, y ni cascuqua, kaun guandan hucharcus kueri. Gueni cuecheri, ka usu cuechen, ambe en ashkarakatajaka. Como ven, estoy dando un saludo en mi lengua y como ven, la acabo de leer. Ha pasado en nuestros pueblos que la lengua se ha perdido en varios lugares y bueno, nosotros estamos en el momento de recuperación de la lengua también. Es muy importante esto que mencionas, Natalio, porque efectivamente ha habido la polémica entre determinar si la música es poesía o no lo es. Yo estoy en la posición de indicar que nuestra música está sustentada en la poesía de nuestros pueblos. Y en realidad, bueno, es la poesía musicalizada. De hecho, tenemos un ejemplo ahora muy interesante de una compañera tojolabal, Roselia Jiménez, que platicaba que en su pueblo solamente existían los cantos ceremoniales, pero ella ahora se ha dado a la tarea de crear canciones propias para niños, canciones de amor, de diferentes temáticas. Y a mí me parece muy valioso ese aporte contemporáneo que le está haciendo a la música. Todos sabemos que nuestro país es riquísimo en cuanto a la expresión musical que tiene. Yo podría hablar desde el punto de vista de la experiencia que tengo conociendo lo que sucede en la región purépecha. Sin embargo, creo que sería muy egoísta no insertar en esto todo lo que es el movimiento musical indígena de México, porque todos estamos prácticamente en las mismas condiciones. Igual podemos hablar de la gente que está en la región de la península de Yucatán hasta los que están en la península de Baja California, ¿no? Entonces, creo que todavía en este país no existe el claro reconocimiento al valor artístico que tienen nuestras expresiones y manifestaciones musicales.
Eso deriva de varias razones que son claramente vistas, particularmente desde que ve uno cómo se enseña la música en los pueblos. En los pueblos esto se hace de manera tradicional, ¿no? Va uno y aprende de que está escuchando a los abuelos, a los padres, etcétera, de manera oral. Sin embargo, desgraciadamente, lo que son las instituciones formales, oficiales de México, no insertan en sus programas la enseñanza de la música indígena de México, que no es música popular, que está malamente etiquetada como música popular, porque nosotros no tenemos música popular en nuestros pueblos, tenemos nuestra música tradicional de cada lugar. Entonces, yo he visto, por ejemplo, los programas que maneja el Conservatorio Nacional de Música, las orquestas sinfónicas o filarmónicas que hay en el país jamás tocan este tipo de música. Y si la tocan es solamente porque está referida a X autor de los que pertenecen al Movimiento Nacionalista de México. Pero la otra música, la que se ejecuta en los pueblos, jamás se llega a ver. ¿Por qué? Porque siempre se ve como una cosa menospreciada, minimizada, porque se piensa que no tiene el valor cultural que puede tener una sinfonía de Beethoven. Desde luego. Exacto, pero lo tiene perfectamente visto, ¿no? Entonces, en las escuelas a los niños no se les enseña a apreciar la música de los pueblos. Esa es una situación que a mí me parece sumamente grave, porque mientras esto siga dándose de esta manera, no va a haber la apreciación de la música. En nuestras comunidades la gente está cambiando su música tradicional por lo que le está llegando vía televisión y radio, y generalmente es basura musical. Entonces, se están perdiendo los valores de este arte milenario y lo estamos permitiendo, lo estamos dejando perder, lo estamos dejando acabar. A mí eso me parece una verdadera tristeza y una cosa sumamente grave, porque a través del canto, la literatura también se va a seguir manifestando y se va a seguir conservando. Vamos a hacer un pequeño corte para regresar con este tema, vinculando, como digo, literatura y música. Enrique nos adelantaba, de alguna manera, este vínculo que hemos estado comentando entre música y literatura. Yo he dicho en otras oportunidades que las lenguas tienen música. La musicalidad del zapoteco es diferente a la musicalidad de la lengua purépecha, de la lengua náhuatl, de la lengua mije. ¿Cómo se manifiesta todo este desarrollo de la literatura en lenguas indígenas de Chiapas? ¿Y cómo esta literatura, los poemas, obviamente que hay cantos sagrados, poemas, digamos, que tienen un carácter ritual en los pueblos, pero también, digamos, está emergiendo una nueva música que ya apuntaba Rocío? Hay compositores jóvenes, contemporáneos, que están llevando la música moderna, pero con un contenido cultural a partir de la lengua y la cultura de los pueblos. ¿Cómo se percibe esto en Chiapas? Bueno, Chiapas siempre como que se ha destacado o ha dado, pues, se ha dado por iniciar movimientos que rompen con algunas cosas establecidas, ¿no? Incluso ahora rompiendo los moldes tradicionales. Así es, efectivamente. Hace ya algunos años, cosa de unos 15 años más o menos, se inicia un movimiento del rock en lengua tzotzil en Chiapas, cosa que causó así como que asombro, ¿no? Y molestia. ¿Podías mencionar uno de los grupos? Bueno, uno de los grupos pioneros de este movimiento es Sacsebul, de Sinacantán. ¿En tzotzil? En tzotzil, cuando empieza a cantar las canciones, una de las canciones más simbólicas del pueblo tzotzil, el bolomchón. El bolomchón, cuando yo lo escucho por primera vez, digo, ¿qué están haciendo con esta música ritual, no? Y me molesta escuchar el bolonchón en un tono totalmente diferente. Tu primera reacción es de molestia. Es de molestia, claro, porque se rompe con una cuestión establecida. Pero, ¿qué pasa?
a toda innovación cultural hay también una reacción, hay una propuesta, hay una reacción, pero también hay un proceso de asimilación, de discusión y luego un proceso de aceptación. Es más o menos lo que sucede con el rock en Chiapas, en la lengua tzotzil, cuando Sacsayhuil se atreve, pero no solo a cantar la música, en este caso el bolomchón como la canción más emblemática del pueblo tzotzil, sino también empiezan a hacer otras propuestas, otras composiciones. Entonces empiezan a hacer canciones de más o menos al estilo de las que existen, ¿no? Es decir, entonces hacen una canción que es muy bien aceptada, que se llama Marucho, ¿no? Y dice Cucha Paz Marucho, ¿no? En tono de rock, ¿no? Y esto rompe entonces con una monotonía de alguna manera que ha estado en la vida de la comunidad y entra lo estridente del rock, ¿no? Y aunque claro, no es una propuesta nueva, pero esto también es producto de algo que decía Rocío, del olvido, de la exclusión. Es decir, los jóvenes encuentran una guitarra eléctrica y dicen, ¿cómo me voy a hacer escuchar? ¿Cómo van a voltear sus ojos a mí? Como joven, ¿cómo como me van creador a mirar? Sí, sí, que quiero que me escuchen. Entonces, ¿qué? Pues empiezo a hacer ruido, empiezo a hacer sonar la guitarra y empiezo a usar los ritmos tradicionales. En mi lengua. De mi lengua, y empiezo a cantar en mi lengua utilizando. Y efectivamente surge eso, provoca ese efecto que los jóvenes están buscando, ¿no? Entonces, medios de comunicación, la sociedad voltea a ver y dice, rock en tzotzil, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Inclusive la misma comunidad cuestiona este claro asunto, ¿no? Y ahora vemos que hay todo un movimiento. Yo creo entonces que el movimiento del rock en lengua tzotzil, particularmente en Chiapas, que hay más de una docena de grupos ahora, que comenzó hace cosas, digo, de 15 años, ¿no? Pero que han buscado fusionar estos elementos rituales con el ritmo del rock. Pero a mí me sorprende, es decir, a mí me sorprende que cierta reacción. Nosotros ahora tuvimos que implementar un espacio de expresión para los jóvenes que están explorando este tipo de música. Ahora hacemos en Chiapas un festival de rock en lenguas indígenas. ¿Cuántos festivales llevan? Llevamos dos, con la participación de grupos de Sonora, Jamacasim, con grupos de Guatemala y de Chiapas. Bueno, Martín, ¿cómo percibes la música mije en este, digamos, renacimiento de la literatura, de este renacimiento de composiciones para ser interpretadas como canciones nuevas? Porque en la región mije la banda es muy conocida, ¿no? No solo nacional, sino internacionalmente, ¿no? ¿Cómo combinan música y poesía, música y literatura? ¿Cómo se percibe o cómo percibes el movimiento musical y literario del pueblo mije? En la zona mije se encuentra vinculada las dos cosas. La música y la literatura van de la mano, no va separada. Entonces, al momento de inspirarse los mijes para crear una música nueva, lo hacen en torno a la naturaleza. Te toman canto de los pájaros, de las aguas, del viento, en fin. Y van cambiando, digamos, la música conforme al tiempo y se va adaptando al momento en que se vive. Tan es así que en un principio se utilizaban diferentes instrumentos en la época prehispánica, ya después de la colonia se utilizan instrumentos europeos y ellos se adaptan al momento. Y luego los compositores nuevos y modernos también siguen creando música, incluso exportamos la música. En torno a los pueblos mije, los zapotecos, los chiandecos, van retomando esa pieza musical y lo van haciendo suya. Tan es así que le van poniendo nombres también. Y ha habido competencias en la zona, a nivel nacional e internacional. La banda mije se ha dado a conocer a nivel internacional. Rocío, se siwatzin tlemelawak kimanawihtok cuicat tlen chinanco ewani
purépechas, tlen chante y panceta, altipactli motocayotia, Michoacán. Iguan nama, tenequisquia, tetlatlanice, Rocío. ¿Qué dije tiquita o altihualtoc ininquicatl y toca pirecuas? Yo quisiera hacer alguna mención acerca de lo que se ha dicho aquí, esto que se ha expresado en función de las nuevas expresiones musicales que se están dando en nuestros pueblos. Efectivamente, como decía al principio, en nuestras comunidades se están dando influencias de fuera de muchas formas musicales, muchos estilos. Yo conozco ya lo que platicaba aquí Enrique de la expresión que está generándose en Chiapas con el rock y lo que tocan los compañeros Eris o lo que tocan los compañeros de Otomís, ¿no? Pero hay una gran polémica en torno a esto, incluso dentro de los mismos pueblos. ¿Qué está sucediendo con nuestra música? Simplemente está cambiando de patrón, de fórmula de musical, para insertarse en el mundo contemporáneo. Yo estoy de acuerdo, como dice Enrique, en que los jóvenes tienen que expresarse y esa ha sido la manera de poder llamar la atención y decir aquí estamos. Tiene toda la razón. Lo que a mí me parece sumamente delicado es que a partir de este juego que se está dando en los pueblos, la gente está dejando de consumir lo que tradicionalmente se tuvo. Y resulta que en muchas comunidades las arpas tzotziles o los tambores rarámuris, los violines wixárika, tienen que seguirse escuchando en los pueblos, porque es una música que efectivamente es antiquísima, pero eso es lo que le da el valor y el peso cultural a nuestras comunidades. Porque en Michoacán también se ha generado este fenómeno, ¿no?, de los cambios de música. Los grupos ahorita tocan casi toda la pirecua en ritmo de rock, de cumbia. Pero a mí me parece que en lugar de que mejore la forma musical, la han empobrecido terriblemente, tristemente. Le han quitado el valor místico, artístico que nuestra música tiene. Yo, por ejemplo, aquí podría mostrarles con un pequeño fragmento de una pirecua de un compositor que acaba de fallecer el lunes, que fue Juan Victoriano Cira de la comunidad de San Lorenzo Narén. Él tenía 83 años y todavía fue de los grandes compositores que quedaban en la región purépecha. Quiero cantarles un fragmento de una de sus pirecuas y vean ustedes qué belleza encierra esta música, aún sin necesidad de hacer boruca con otros instrumentos, ¿no? Engartumi timpirin rosita nakshun piquarin jimbo. Tonati, xochitl tle moyolitia totlacayotipa, Cueponi que mantlanesi, cochi y pantoyolo teotlactipa. El sol, flor que nace dentro de nosotros, abre sus pétalos al amanecer, duerme en nuestro corazón al anochecer. Es un pequeño poema dedicado al sol, porque los mexicanos somos el pueblo del sol, todos los pueblos originarios de nuestro país. Y bueno, tenemos el sol en diferentes manifestaciones. En este fragmento, en esta parte del programa, vamos a hablar sobre, retomando el tema, sobre la emergencia de la literatura en lenguas indígenas, que podríamos ubicarla en el siglo pasado, finales del siglo pasado, los últimos 15 o 20 años del siglo XX, Y entonces lo que estamos presenciando en este siglo es el renacimiento de las lenguas originarias de México a través de la literatura en diferentes géneros. Que la apuesta debe ser que la literatura que se genera en las diferentes lenguas originarias de nuestro país forme parte de la literatura mexicana multilingüe del siglo XXI. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre este desafío
de que tenemos los escritores en lenguas indígenas, desde tu experiencia en Chiapas, ¿quiénes son los actuales escritores? Obviamente tú estás entre ellos. Sí, yo creo que tenemos varios problemas. Uno, el primero, yo creo que este país ha excluido a la creación indígena. Y no es sino hasta finales del siglo y principios de este como se empieza a retomar. Pero seguimos viviendo un proceso bastante complicado. Un proceso ¿De exclusión? De exclusión, pero también ahora de colonización nuevamente. Es decir, ¿qué está pasando con los escritores en lenguas indígenas? Si sí hay una emergencia, sí, pero se sujetan a los cánones que establecen las instituciones. Por ejemplo, yo desde hace muchos años... ¿Te refieres, por ejemplo, a instituciones como la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México? Me refiero a Conaculta, me refiero a los programas de becas que se establecen, que van sujetando y que van canalizando, que van como cerrándole los caminos a la literatura indígena. Los escritores indígenas que son sujetos de apoyos, ¿qué pasa con ellos? Les van diciendo, sí escribe, pero bajo estos modelos. Estas asesorías, por ejemplo, que se dan para los escritores en lenguas indígenas y que hay que tratarlo y hay que abordarlo porque creo que no están permitiendo el desarrollo de una verdadera literatura desde las lenguas indígenas. Desde las raíces desde las formas propias de la expresión literaria. Es decir, ¿qué pasa? Hay asesores, hay tutores que no entienden nuestra forma de pensar. Exacto. ¿No? No han logrado penetrar al mundo, a la cosmovisión, a este mundo, digamos, del pueblo maya, del pueblo mije. Así es. Yo me atrevo a decir que parece que los escritores están haciendo artesanía literaria nuevamente. Es decir, hay que producir como quiere el consumidor. Exacto. Y yo creo que esa no es la literatura que nosotros queremos. Tenemos que recuperar. Los escritores indígenas tienen que realmente llenarse de mucho espíritu desde adentro. Dar la libertad de la espontaneidad. ¿Sí? Así es. Sí. Es decir, vamos a recuperar nuestras formas literarias, las expresiones estas profundas que yo hacía mención hace un rato. Es decir, que son las fuentes primarias de nuestra literatura. Y yo sí cuestiono mucho esto de decir, no, tienes que escribir bajo la forma que yo quiero. Entonces no estamos hablando de un verdadero desarrollo literario. Estamos produciendo lo que los otros quieren escuchar de nosotros, ¿no? Y es lo mismo que pasa entonces con la música. Así es. ¿No? Así es. Yo creo entonces que sí hay protagonistas. Habemos como que dos vertientes de escritores en lenguas indígenas. Aquellos que queremos recuperar desde nuestras formas expresivas, literarias, narrativas, poéticas, y aquellos que también como que ya le entraron al mercado, ¿no? ¿Sí? Aquellos que producen de acuerdo a como quiere el consumidor. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de dos formas literarias y ese es nuestro reto. Superar, para que entonces, como bien plantea, decir cómo nuestra literatura tiene que entrar en el contexto nacional, pero con sus formas, con esa, que es un trabajo que nos toca a los escritores, desde luego. No podemos hablar de que vamos a entrar en el contexto literario si ni siquiera nos hemos preocupado por encontrar y por estudiar y por analizar a fondo nuestras formas literarias, dónde está el ritmo, dónde está la musicalidad, dónde está la imagen literaria que nosotros queremos proyectar como escritores en lenguas indígenas. También hay un movimiento literario purépecha que se puede ver en poetas, en narradores, hay una novela purépecha. ¿Tú nos podrías compartir tu visión, tu mirada como parte de la cultura purépecha de Michoacán? Sí, coincido mucho con lo que acaba de decir Enrique, ¿no? Efectivamente me parece que a la gente se le ha metido en un cartabón y eso mata ese sentido creativo de entrada. Y es a partir justamente de no entender a profundidad lo que nuestros pueblos están queriendo decir, la forma de expresión de cada comunidad. Sin embargo, efectivamente también viendo lo que ha sido la panorámica de lo que se está gestando en nuestras regiones, yo veo, por ejemplo, que en Michoacán también se gestó el crear el concurso de cuento purépecha. Y a partir del cuento purépecha se fue hacia el cuento otomí, porque nosotros tenemos las cuatro regiones, otomí, nahua, mazahua y purépecha. Y entonces se generó el movimiento hacia las cuatro lenguas y de ahí saltó a espacios regionales. Entonces actualmente este concurso de cuento
se hace entre varios estados de la República, los estados vecinos. Está Querétaro, Hidalgo y... bueno, sí, Pachuca, Hidalgo, Estado de México, sí. Son los estados que participan y que ya llevan una buena cantidad de años realizando este concurso, que ha permitido que la gente joven, eso a mí me parece maravilloso, que los jóvenes están creando cuentos nuevos. Sí, efectivamente hay ese reto que tenemos que enfrentar y librar para que nuestra literatura esté a la par con otras literaturas que se producen en el mundo. Por ejemplo, yo he visto como representante de esta Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas que los escritores todavía tienen mucho que dar a conocer de la tradición oral. La tradición oral no se ha explotado ni la cuarta parte. Tan sencillamente, en el caso de los mijes, hay muchos cuentos que se conservan en tradición oral, novelas, canciones, pero que no está plasmada en la, digamos, por escrito, como ejemplo. Y también el nivel de la literatura es muy importante, porque producir una literatura para indígenas, pues no es lo bueno ni lo malo. Lo efectivo es producir una literatura universal, una literatura para todos, porque la literatura de los pueblos indígenas tiene la misma calidad, porque está enlazado con todo el universo, con su entorno social, donde el indígena expresa que los animales, que las plantas hablan, que las piedras hablan, que el sol, que la luna, todo tiene un lenguaje, tiene un movimiento. Aunque en épocas anteriores estos lo hacían como en sentido peyorativo, efectivamente les pongo ejemplos, como es el caso de un tsunami que sucedió allá por Asia, donde los animales percibieron que ese fenómeno se acercaba y huyeron, corrieron a salvar sus vidas. Y el hombre, que se supone que es el más racional y más pensante, se quedó a esperar la muerte pasivamente. Entonces, allí es donde hay que entender que el agua, que el movimiento del aire, que el movimiento del viento, de los árboles, la montaña, el bosque, todo habla, todo tiene un lenguaje. Y si nosotros nos desconectamos con el entorno que tenemos, nos estamos empobreciendo nuestra cultura. Por eso es que es importante que todos los escritores en lenguas indígenas den a conocer todo ese acervo cultural, porque todos los pueblos indígenas tenemos literatura donde habla desde la creación del mundo, como el Popol Vuh, que es el único que se conoce, y sobre el mundo náhuatl, pero los 62 pueblos indígenas tienen igual su versión de dónde, cómo se crea el mundo, de diferente manera, cómo se desarrolla el mundo, cómo es que hablaban abiertamente los animales, las plantas con el hombre. Y actualmente esos pueblos indígenas lo siguen haciendo con la parte ceremonial, cuando van al cerro, cuando van a las cuevas, cuando adoran a la siembra de la milpa y toda la cosecha, le piden permiso a la tierra para sembrar. Vamos a hacer un corte y regresamos para hacer los comentarios siguiendo esta charla, este diálogo. Vamos a pedirle a Rocío que nos interprete otro fragmento pequeño para acompañar este corte. Un poco profundizando en estos desafíos del arte literario, del arte musical, de las composiciones para ser interpretadas como canciones, retomando algunas ideas, por ejemplo, en Chiapas, ¿cómo lo están viviendo? En fin, Enrique.
Yo creo que todo va sufriendo transformaciones en nuestra vida cultural, comunitaria. Y en este caso creo que la literatura ha jugado ese papel como un detonante impresionante, ¿no? Del movimiento de los jóvenes, sobre todo indígenas ahora. Yo creo que tenemos grandes retos todavía por superar. Sobre todo, si hablamos de literatura, de un análisis profundo de lo que somos. Ya decía Rocío, el maestro Carlos Montemayor, que fue el maestro de muchos de nosotros, nos abrió un panorama muy amplio de explorar la riqueza literaria desde lo nuestro, de encontrar las fórmulas literarias desde adentro. Como un sinfín de dobletes, de tripletes, decía él, son ese el ritmo de nuestra poesía, son ese el ritmo de nuestra literatura. Las formas narrativas propias pueden, sin lugar a dudas, explorar el mundo, adentrarse a este mundo al que queremos llegar. ¿Podemos hablar de una literatura tzotzil, tzeltal, chol? Pues yo creo que sí. Josías Gómez López en Chiapas es uno de los narradores tzeltales hoy por hoy de una gran calidad literaria, sin dejar de explorar su forma conversacional, su forma de diálogo, su forma expresiva desde su lengua. En cada obra de él, aunque esté en español, se nota esta riqueza del tzeltal ahí. ¿Podrías repetir el autor del que estés? Josías Gómez López, un escritor tzeltal, narrador tzeltal de Oxchuc. Pero en poesía igual tenemos a Alberto Gómez Pérez, por ejemplo. Que tiene una también. Tzotzil de la zona norte de Chiapas, que también hace esta recuperación, esta apropiación de las formas discursivas desde la lengua tzotzil y que muestra esta gran riqueza, ¿no? Pero también tendríamos a mujeres como Ruperta Bautista, a Enriqueta Lunes, que es muy ceremoniosa en su forma poética. Universitaria, ¿eh? Universitaria, además, ¿no? Entonces, yo creo que hay propuestas de trabajo que es a partir del conocimiento, desde luego, de las herramientas de estas de la literatura en lengua española, que nos apropiamos como toda herramienta para ir mejorando, para ir conquistando espacios. Yo creo que toda la vida de nuestros pueblos ha sido también este compartir de conocimientos. Y este apropiarse de elementos claro, externos. Claro, no estamos peleados con que conozcamos teoría literaria de otras lenguas, sino cómo nos apropiamos de ellas y cómo va a enriquecer nuestro trabajo. Yo creo que hay una cuestión muy profunda que tenemos que hacer. La literatura en lenguas indígenas tiene que seguir teniendo corazón, este corazón de nuestros pueblos, esta dualidad mente y corazón, el cual es el que abre todo diálogo. Cuando en tzotzil, un tzotzil dice en una reunión, Tashkal tikusi belhol kontone. Voy a decir el contenido de mi pensamiento y de mi corazón. Ese es el sentido que nosotros tenemos que tener. La literatura en lenguas indígenas tiene que tener chulel. ¿Qué es el chulel? El chulel, hasta hace poco tiempo decían que solo era espíritu. Ahora nosotros decimos que es conciencia. Sin dejar de ser espíritu. Sí, espíritu, conciencia, alma. Sí. Todas las cosas, ya decía Martín, todas las cosas desde nuestra concepción del mundo tienen un corazón. Y vida. Y vida. Entonces, esa es la literatura que tenemos que hacer. Una literatura con mucho corazón, con mucha conciencia, para que siga existiendo esta forma de ver nuestro mundo. Y que tenemos que trasladarlo, no importa que lo escribamos en español si queremos, pero que ese pensamiento profundo de nuestros pueblos esté ahí. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Martín, en Oaxaca... Bueno, en Oaxaca es, digamos, el estado, la entidad federativa donde hay más pueblos indígenas. 17 pueblos indígenas. Entre ellos, digamos, está los mixtecos, los zapotecos, bueno, y los mijes. En este caso particular, también desde el... Estos dos escritores se han destacado porque ellos han obtenido el premio Nezahualcóyotl, que da el
pero también han recibido premios en Oaxaca. También han recibido premios locales, efectivamente, porque ellos viven en la sierra, viven rodeados de la naturaleza, conviven con otros pueblos aledaños y retoman toda esa parte esencial de la cultura. Entonces, esto ha sido posible gracias a que ellos han puesto el esfuerzo constante. No es una cosa de suerte, porque ellos sí se han esforzado para lograr lo que han tenido. Entonces, son dignos de admirarse. También hay que mencionar que en la región del Istmo ha habido grandes escritores, tienen más de 100 años escribiendo, pero hay un fenómeno que actualmente atraviesa los del Istmo, que se agotó la parte de la literatura y tiene que replantear una nueva literatura para actualizar, digamos, el tiempo que estamos viviendo. No, y eso es lo que decía, yo creo, Enrique, regresar otra vez a las fuentes antiguas, que nos adelante, a reserva de que lo retomemos en el siguiente fragmento de esta conversación, cómo reacciona la sociedad turish, o sea, la sociedad no purépecha de Michoacán, frente a este desarrollo de las canciones, de la música, de la literatura en purépecha. ¿Hay una aceptación, hay un rechazo, hay una indiferencia? ¿Cómo reacciona? Este tema lo hemos platicado de alguna manera con Enrique, que vamos a tomar enseguida, pero me gustaría que adelantaras un poquito de manera breve, antes de irnos al corte. Sí, como decía yo al principio, ¿no? Creo que todo va encaminado a la forma educativa que tenemos a nivel nacional. Definitivamente eso ha generado esa indiferencia, efectivamente, esa frialdad hacia la expresión cultural de nuestros pueblos. Yo diría incluso que nos han creado un cartabón muy terrible en México cuando nos han mostrado a nivel internacional como que México está representado por la música del mariachi. El mariachi es el símbolo que tenemos como país. Y no es la única manifestación artística. Que sí, efectivamente, ¿no? Hacia afuera de México, pues la gente tiene la idea de que México son mariachis y esto es lo único que tenemos, ¿no? Entonces, yo no estoy menospreciando el valor de lo que es la música de mariachi, pero creo que está muy mal el hecho de que se excluya a toda la riqueza cultural musical de este país, que es vastísima. Creo que debería de haber un poco más de atención y cuidado a esto, porque curiosamente yo he observado un fenómeno. En la propia región, decía, de pronto la gente deja de consumir nuestra propia música porque se están yendo por lo comercial, ¿no? Pero me ha tocado ver un fenómeno que me ha llamado mucho la atención con los migrantes, algo que no hemos tocado ahorita, pero que es algo muy vivo y muy contemporáneo de nuestros pueblos. Resulta que en Michoacán la migración es fuertísima actualmente. Entonces, la gente de nuestras comunidades que se va a vivir a los Estados Unidos es la que más consume la música. La música purépecha. La música purépecha. Y lo mismo he observado yo con los compañeros oaxaqueños. Y los ñañeos, los otomíes de Hidalgo. Me ha tocado estar con poblaciones migrantes en Estados Unidos y es increíble cómo buscan desesperadamente acercarse a esta parte que es la música, que es para ellos el mecanismo de acercarse a su pueblo, ¿no? Vamos a dejar hasta allí esta parte del diálogo, vamos a retomar este tema, cómo la música, la literatura que está generando ha, digamos, traspasado las fronteras nacionales. Creo que es un tema muy, muy importante. Titlamise inin tlahtoli. Ticón, entonces sé que en si tlen moneque mochiguas, tlechket moneque tequet mochiguas, tlenicahuelis quishmatise, xochitlahtoli, tlahcuilole, guanojía
Tlatzotzontli, Nojia Huicatl. Rocío, tú has dado un apunte muy importante respecto a cómo los migrantes más allá de nuestras fronteras nacionales han llevado la música, la pirecua, pero esto mismo sucede entre los otomíes. Yo sé que los otomíes llevan sus canciones, incluso el himno nacional en lengua otomí, que es interpretado este himno en su idioma allá en los Estados Unidos, uh-huh. en diferentes partes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que también en la sociedad mexicana se abrieran los espacios y que se conozca el aporte musical y literario de nuestros pueblos? Insistan que tiene que ser a través de la educación artística que se tiene que generar en las escuelas. De otra manera va a ser imposible. Yo hace muchos años fui profesora de educación artística en secundarias y conocía perfectamente los contenidos de los programas. Jamás mencionaron absolutamente nada de esto. Ahorita acaba de nacer una preparatoria intercultural en Michoacán, en Santa Fe de la Laguna, que es una comunidad muy conservadora de la lengua. Y eso a mí me da mucho gusto porque sé que a partir de eso la lengua tiene asegurada su permanencia en el pueblo. Creo que es la forma solamente a través de la parte esta educativa, formal, que se volteen los ojos, que se mire hacia lo que es el valor de la literatura, de la música. De la lengua misma. Exactamente, de la lengua misma, para que siga generándose dentro de la sociedad mestiza y que la gente se acerque con el respeto que merece todo este tipo de manifestación. Respeto y aprecio. Claro. ¿Verdad? Enrique. Jechepali las condictas lo ilion jechesto. Yo creo que hay una condición, más allá de los apoyos institucionales, más allá de lo que se pueda hacer desde nosotros. Se trata de abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento a la diversidad. Ese es un reto, creo, de este país, de México. Se trata de que el Estado mexicano, por quienes lo encabezan, que realmente haya este compromiso por hacer de un país diverso, plural, en donde quepamos todos. Y que todo esto pase por la Secretaría de Educación Definitivamente. Pública, como decía Rocío. Martín. Es muy bien, ya me chicapsie, madre. Ya, tía, chicmano, ya, tu caballo guinés. Nunca llama hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, mi madre, pues en ti, choc bien. Es muy importante que todos los sectores de la sociedad mexicana y de otras partes del mundo retomen y aprecien lo que es la cultura de los pueblos indígenas, porque tenemos bastante que aportar. Aprovechar esta composición pluricultural que tenemos y que está reconocida en la Constitución mexicana. Y el Estado debe cumplir con su fin, es decir, velar por el bien común. Entonces, si dice que tiene que velar por el bien común, debe de tomar en cuenta a todos los sectores de la población, no nada más una parte. Invitamos a todas las instituciones, a todos los escritores, a todas las autoridades, apoyen el proyecto de dar a conocer la lengua y la cultura de los pueblos indígenas de México. Muchas gracias. Bueno, yo finalmente diría que el futuro de este país está dado en la medida en que la sociedad, en que las instituciones, en que nuestros pueblos seamos capaces realmente de desarrollar el tejido multicultural y multilingüe de nuestra sociedad. Y en gran medida este gran objetivo, este sueño de la diversidad y de la interculturalidad tiene que ver mucho con las expresiones artísticas, con la literatura, con la música, con las canciones, porque México es eso, es rico por toda la variedad de canciones, de músicas, de danzas, y que muchas veces no se conoce ni en los programas ni en la sociedad. Y hemos privilegiado expresiones que nos dan cuenta de un sector de la sociedad, pero que no mostramos esta riqueza de la que hemos hablado el día de hoy. La Socamatimiak, muchas gracias.
Y yo le pediría a Rocío que cerráramos esta conversación con un fragmento de Flor de Canela, que es una canción muy conocida, pero yo estoy seguro que en la voz de Rocío cobra otra dimensión artística. Así es que, Rocío, regálanos un pedacito de Flor de Canela y con eso nos despedimos. Dios me llamo ya. Shankar ses ha shika shankar punsu mit huka karan chintan shu kachang shu no no.